Casierra y al centro, juega Casierra, ahí está el tanque Cuevas. Juega Cuevas, no puede girar, puso la pelota para Luna. A ver qué pasa con esto. Cuevas fue a buscar el centro es de Luna. Y tras el pique sin problema. Y define Banchiori, la mejor de River en este primer tiempo, la jugada más clara hasta aquí. Pulgar. Espérame porque viene por esa pelota Gonzalo Martínez. Gran freno, levantó la pelota, ahí lo tiene Carlito Sánchez. ¡Gol! ¡Gol de River! Carlos Sánchez, acostumbrado al gol. El Piti juega la pelota para Sánchez. El centro, bateo, sale muy bien el arquero Rigamonti. Ahí controló esa pelota. La salida rápida con Sánchez. Le pasó con todo Luna, la pelota vino para él. Se frenó Luna. El centro de Luna es buena, Pelota que le queda para Casierra. Aguilar fue. Aguilar el que apareció, mirá vos, el lateral derecho apareció ahí en esa posición para convertir el gol del empate. Se fue a penitas afuera. Del área en el córner, fue uno de los que más rápido llegó en la contra y le pegó de primera, cerquita del palo derecho. El juego vino para Aguilar, que recién estuvo cerca del empate. Es buena de Luna, atención, Cuevas a buscar al área, el centro para Cuevas, rebote en Álvarez Balante y será córner para Sarmiento. Bueno. Pegar Luna, el centro nomás de Luna, muy pasado arriba Coria, de cabeza hacia atrás, le quedó para Sánchez, cayó solito, ya se reincorporó. En la segunda sí fue falta para mí, Me parece que lo cargan por la espalda en la segunda, sí. Mirá cómo le pasó Sánchez, bateo, el centro para Fernando, ahí lo tiene Cabenagui, pausa de Cabenagui, le dio Cabenagui. Con la pelota Luna, el rebote lo favoreció, le ganó Gonzalo Martínez, desde el piso toca para Sánchez, la apertura para Casierra, la abrió bien a la pelota, se acomodó Casierra, el centro para Cuevas. Juega para Martínez en el final del primer tiempo. Quiere más River. Vino el centro. Cabenagui. ¡Gol! El comienzo del segundo tiempo. Hay un cambio, ¿no? En Sarmiento. Sí, señor. Salió Dardo Miloc, mediocampista central. Ingresó el 23, Michael Hoyos, delantero. Venciendo Sarmiento, 2-0. Ahí está el número 10. El toque, atención, la devolución para Sánchez. A buscar la Espinazzi, le pasó Casierra. Lo esperó Sánchez. Ahí va el lateral, el colombiano. El centro de Casierra. El cabezazo venía de Scatolaro arriba. Lateral para Sarmiento. Lo hará Casierra. Pelota para Sánchez. Falló Mayada. Que viene. Palo la pelota para Cuevas. Ahora sí tira el descuento. La dio Cuevas. ¡Gol! ¡Gol! De Sarmiento. Apareció Héctor el tanque Cuevas. El de los goles importantes, el cordobés, descuenta para Sarmiento. A los 12 minutos, gana River, pero ahora 2-1. Qué asistencia del pibe. Cuevas no perdona, se acomoda. Ahí está, control. Mira el pase que le da. Rojas, pelota para Cabenagui, tocó para Teo, tiene el tercero, bateo, por arriba el remate del colombiano. Todavía no ha observado los suplentes. Buscando esa pelota, tomándola Sánchez otra vez, va al 10 de Sarmiento, ya grande el pibe. El juego al medio para Espinazzi, otra vez para Sánchez, cabeza levantada, la pide el tanque Cuevas, le pasó Casierra, tocó para Casierra y ganó, es muy buena. Vino el centro de Casierra, las manos de Barovero, se quedó ese balón. Solo
Kraneviter. Tercera centro de Rojas. Vino el centro de Rojas. Tremenda pelota sacó el arquero. Teo, gol. Espera el centro Cuevas. Gana River por 3-1. Estamos acercándonos al final de este partido. Ahí está Pisculici. Atención con esta contra que maneja Mora. Mira cómo va Teófilo. Siempre Mora con la pelota. Está adelantado ahora. No, está habilitado. Bateo. Lo tiene Teófilo. ¡Oh!